Hola, ¿qué tal? Soy David Lertor, estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista y estoy en octavo ciclo. Hola, mi nombre es Paola Palpa, estoy en el octavo ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Yo defino el concurso de Derechos Humanos Yachay 2015 como un espacio académico de alta competencia en el cual compiten 22 universidades nacionales e internacionales. Cada etapa representaba un nivel de dificultad mucho mayor que el anterior. En el concurso Yachay nos tocó representar a los agentes del Estado en un caso de trata de personas durante un conflicto armado interno. Lo que me motivó a continuar ejerciendo este rol fue la constancia, ya que este era un reto que lo asumí de forma personal. Sentí nervios durante cada etapa del concurso, pues este era uno de alta competencia. Para llegar a esa etapa me preparé mucho desde aproximadamente el mes de julio. Creo que las cualidades con las que debemos contar y con las que cuenta el alumno de Derecho es perseverancia, dedicación, esfuerzo, sacrificio y por sobre todo pasión y amor por lo que se hace. Lo que me inspiró a estudiar Derecho fue una experiencia personal en particular, cuando un familiar quiso contratar un abogado para solucionar un litigio. Me inspiró a estudiar Derecho la posibilidad que tiene un abogado de armonizar diferencias. Creo que cualquier persona que esté interesada en conocer más de la carrera debe contar con confianza, valentía y mucha perseverancia, lo cual se puede aprender en esta universidad. A todas las personas interesadas en estudiar Derecho les digo de que es una carrera apasionante, dedicada y con muchos sacrificios, los cuales brindan sus logros en un largo plazo, pero estos son los mejores del mundo. Me siento muy orgullosa de haber participado y haber representado a la universidad en este concurso de derechos humanos, puesto que ha sido un medio no solamente para dar a conocer la universidad, sino para participar de forma activa en la investigación de derechos humanos. Nos sentimos totalmente agradecidos por la actitud y la aptitud que han llevado a cabo las autoridades de la Universidad Privada San Juan Bautista, desde los profesores hasta el personal administrativo y nuestros compañeros de clase.